tal, muchachos? Yo soy Mauricio Estrada, guitarrista y vocalista de Mastiff, y les agradezco por estar viendo una edición más de Mastiff TV. El día de hoy voy a comentarles cómo funciona el proceso creativo de nuestra banda. Básicamente tenemos diferentes tipos de influencias, pero tratamos de que al momento de estar interpretando nuestra creación, busquemos que todo sea de una manera democrática. Siempre hay, de una u otra manera, una forma de ensamblar las ideas que tenemos, y eso hace que poco a poco tengamos esa cohesión como banda. También es importante nuestra banda tener esa intensidad y esa emoción en la creación del tema, y pues en algún momento van a escuchar nuestras canciones, se van a dar cuenta que manejamos diferentes tipos de estado de ánimo. Eso es todo, básicamente nos enfocamos en eso, en ser una banda auténtica, en ser una banda que compone dependiendo de su estado de ánimo, de ser siempre muy intenso, muy espiritual y muy físico también, como el rock lo exige. Es lo que hacemos aquí en Mastiff. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Garcín, soy guitarrista de Mastiff. Bueno, yo decidí entrar a la música gracias a mi papá, ya que a él le gustaba escuchar buenas bandas de rock como Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones. Y bueno, eso es un parteaguas en mi vida, eso hace que yo empiece a ponerle atención a lo que es ser guitarrista, ser músico. Y recuerdo aquella ocasión cuando escuché el solo de Comfortably Numb de David Gilmour. Bueno, eso hizo que yo empezara definitivamente con la guitarra. Mis influencias son Led Zeppelin, Pink Floyd, Hendrix, Clapton y bueno, últimamente Tool ha ayudado mucho a lo que es el proceso creativo con mi banda. Eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Orduña, soy el baterista de Mastiff. Y hoy voy a hablar acerca de lo que es estar una banda de rock. Todos piensan que son mujeres, alcohol y diversión. Y pues sí, no es cierto. La verdad es que estar en una banda de rock, principalmente lo que pasa es que tienes que dedicarte al 100. Tienes que practicar un buen, tienes que dedicarle horas, las más horas que puedas a la semana, para poder practicar lo que es tu instrumento. Luego, ya que practicaste tu instrumento, practicar las canciones del grupo. Ponerte a componer las canciones, a sacar ideas. Una vez que haces eso, pues ya obtienes la otra parte, que es salir a tocar, llegar al ensayo, a componer, conocer lugares, conocer gente, tener amigos, porque estar en una banda de rock es estar en una banda de cuates, de amigos. No se puede tener una banda si te llevas mal con los integrantes. Entonces, lo que obtienes por estar en una banda de rock y lo que es estar en una banda de rock es viajar, disfrutar, conocer, energía, adrenalina, no sé, es lo mejor que hay en la vida. Muchos lo han intentado, no han podido, y estoy orgulloso porque
soy parte de este Mastiff que somos ahora, ¿no? Y que vamos a seguir siendo y que queremos compartir con todos ustedes. Amigos de Mastiff TV, yo soy Hugo Rangel, nuevamente bajista de Mastiff, y bueno, pues el día de hoy les vamos a platicar un poco de Mastiff. ¿Qué es Mastiff? Mastiff es un perro, es un gran perro, originario del Himalaya y del Tíbet. De hecho, es mejor conocido como el mastín tibetano. Y bueno, pues este es un perro de compañía, un perro guardián que acompañaba a los monjes y a los nómadas. ¿Por qué Mastiff? Bueno, cuando nosotros pensamos en nuestra banda y en la música que hacemos, nos lleva mucho a este gran dogo, a este gran perro. Es una mezcla, es una combinación, tal cual como el perro, pues es inteligencia, es gran volumen, es guerrero. Entonces consideramos que nuestra música es como el perro. ¿Cuáles son los planes de la banda? ¿Hacia dónde se dirige Mastiff? Bueno, de momento tenemos pensado tener una serie de presentaciones en algunas ciudades de la República. Al mismo tiempo, paralelamente, queremos acabar el disco con ayuda de nuestro productor para que para el próximo año, a más o menos abril del 2015, ya podamos estar con esta producción en mano y bueno, a su vez seguramente irá acompañada de algunas presentaciones. Básicamente esa es hacia donde nos dirigimos y ese es el porqué de Mastiff. Gracias.